He sido una fiel creyente por más de 9 años del proyecto que Infoplazas AIP desarrolla en todo el país y especialmente en Darién. El día de hoy estamos inaugurando la 8ª Infoplazas dentro de nuestro distrito, lo que brinda ese trabajo y ese apoyo a niños, jóvenes y adultos en lo que es acortar la brecha digital y poder tener acceso a la tecnología, que la virtualidad ha llegado para quedarse más en este tiempo de pandemia. Antes que llegara este programa, acá los estudiantes hacían todo lo posible, los padres de familia buscaban señales, acá además las señales acá no es buena, sino que a veces las señales se van, entonces hacían todo lo posible, iban a otros pueblos que es cercano, que es Unión Chocó, buscar lo que es el wifi para poder hacer los trabajos, pero con esto sería genial para el aprendizaje y para lograr lo que quieren hacer. Nuestro centro Infoplaza brinda internet gratuito a todos los niños que vienen a hacer sus tareas y no solamente brindar el internet, sino también tener un dinamizador que pueda guiarlos a saber hacer las cosas bien. El Infoplaza va a ser un pilar muy importante para el estudiantado, solamente quizás no para el estudiante, muchos también el adulto que piense en aprender algo que quizás no sabe, eso va a ser un pilar, una pieza para seguir hacia adelante y avance de estudios y capacidades, conocimiento. En total, en el corregimiento son aproximadamente más de 180 estudiantes. La verdad que a veces acá, como somos de difícil acceso, hay estudiantes que tan siquiera todavía no saben qué es el celular, no saben manejar los teclados, y con este programa ya se va a dar un cambio. Definitivamente que la comunidad de IAPE está muy contenta. Aquí hay muchos niños, pero también hay mucha gente que ha tenido que emigrar a la capital por falta de oportunidades. Y desde la capital, el que es yapeño está contento de que en su área está llegando el desarrollo a través de esta Infoplaza.